el dado caso que en un futuro tengas novia o la que has tenido antes, ¿preferirías? Te va a ser infiel, es un decir, ¿no? No esperemos que no, pero pues ya te va a ser infiel. ¿Preferirías que lo haga con una mujer o que lo haga con un hombre? Ah, tú te refieres a... A las tortilleras, vaya. Ajá. Así se dice, ¿no? No, pues es una lástima. ¿Qué onda? ¿Quién se avienta? El amigo Tarzán. ¿Tienes novia? Sí. ¿Sí tienes novia? Esposa. Esposa. ¿Preferirías que sea infiel con un hombre o con una mujer? Con una mujer. A las tortilleras, vaya. ¿Te dolería menos si fuese con una mujer? Sí, mejor. ¿Pero por qué? A ver, explícanos. Sí, porque cuando menos así, pues, si le gusta a la mujer, pues cuando menos va a estar conmigo y con las dos, ¿no? O sea, tú estás pensando en que va a estar contigo también, ¿no? Pues sí, ¿no? No, pues es una lástima. Supongamos que le fuese infiel su esposa. Ya no puede hacer nada, ya le fue infiel. ¿Preferiría que fuese con un hombre o con una mujer? Está con una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque es más tranquilo, no pasa nada, nada más. Cachondeo. ¿Y con un hombre qué pasaría? Puta, pues ya está, cabrón. Bueno, ¿y la perdonaría si fuese infiel con una mujer? Pues sí, ¿no? Sí, la perdona. Si fuese con un hombre, no. Pues es de pensar. Mientras no haya penetración, no hay pecado. Mientras no haya penetración, no hay pecado, eso sí es cierto. ¿Usted ha sido infiel alguna vez? Claro que sí. Mi esposa aquí está sentada. ¿Y ella lo sabe? ¿Sabe que usted ha sido infiel? Bueno, más le digo, oye, ¿qué quieres? ¿Irme con otra mujer por allá? No. ¿De dónde eres antes de nada? De Mérida. Estábamos platicando con el señor. Nos dice que hubo un tiempo en el que él fue infiel. ¿Es verdad? ¿A quién le fue infiel? No sé, a su esposa, me dijo. Pues será a la otra, porque a mí no. No debe ser. ¿Pero tú qué preferirías? ¿Con una mujer o con un hombre? Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Si tu mujer te fuese infiel, ¿preferirías que fuese con un hombre o con una mujer? Con los dos, ¿por qué no? ¿A tú le das permiso de que sea infiel con quien quiera? A huevo que sí. No hay pedo de compartir lechita. Desde que llene mi nevera con su pinche madre, ¿por qué no? Pero si es una mujer, pues bueno, es una experiencia y si le gusta, pues adelante. Pero si es con otro hombre, güey, ahí sí ya está cabrón, ¿no? ¿Y la perdonaría? Si te fuese infiel con una mujer, ¿la perdonaría? Sí. Si su esposo o su pareja le fuese infiel, ¿preferiría que lo haga con un hombre o con una mujer? Ay, si fuera con un hombre sería lo peor que pasara. No, nosotros podemos dar. Pues si una mujer no supo valorar, para que lo haga con un de esos. No, hombre, lo peor que le puede pasar a una mujer. ¿No crees? Ya, podemos dar como hombre. Estando viejo, podemos dar. Todavía paraguas. Claro, o sea, ¿cómo te diré? No puede decir Stitch. Sus glóbulos rojos. A esa mujer, o sea, tú eres el papá de ella y ya no entra. No, pues no debe entrar, pues es su hija, ¿no? No entra. Entonces, se hace el intercambio de los glóbulos por las drogas. Supongamos que tu esposa te fuese infiel. ¿Preferirías que sea infiel con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Con una mujer? ¿Por qué? Pues está con una mujer, no con un hombre. Estando con una mujer, pues no pasa muchas cosas como lo que va a hacer con un hombre. Como por ejemplo, ¿qué pasaría con un hombre? Explícalo para que lo entendamos. Ya está cabrón decirlo, güey. ¿Piensas en la penetración? Ah, exactamente. Te dolería más que sea penetrada. Exactamente. Y si una mujer se pone su consolador y la penetra, ¿no es lo mismo? Pues es diferente. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene el aparato, no la puede embarazar, en cambio un hombre sí. Aunque dicen que usa el condón, pero no es 100% seguro. Ese es el sentido. Bueno, ¿tú serías infiel con un hombre o con una mujer? Con un hombre. ¿Por qué? Sí, con un hombre, ¿y lo has hecho? ¿Cómo? ¿Y lo has hecho? No. Pero tienes ganas. ¿Ganas de party? Sí. Sí, dice. ¿Qué pasó, coño? ¿Pero le das chance de que él sea infiel también? Sí. Allá, que... Así se entienden las parejas, coño. Son modernos, déjalo. Pues ahí está. Un aplauso para esta pareja tan liberal. Chao.
Ojalá si fuesen todas las parejas, chingues, man. Solo agujas de protección, usen condón, Pues va a estar removiendo leche y todo. Ahí están tiradas por todos lados, agarra una. Hay mucha droga tirada. ¿Sí? Hay que recogerla. Yo fui de la milicia y me gusta hablar con ustedes.